Huguito Flores murió este jueves 21 de septiembre a la madrugada en un accidente. Tenía 57 años y se trasladaba a Buenos Aires para cumplir con una presentación en José C. Paz por el Día de la Primavera. De esta manera, distintos cantantes se hicieron presentes con posteos en las redes sociales para despedirlo con gran dolor y tristeza. En este sentido, se conoció un impactante video del 24 de septiembre del 2020, en donde Huguito Flores salió a desmentir su muerte. Incluso contó los detalles de la noticia falsa y envió tranquilidad a sus seguidores, por lo que las coincidencias con el accidente vial que sufrió en las últimas horas causaron estremecimiento. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles que hoy, en el día de la fecha, 24 de septiembre, se ha corrido un rumor muy feo que había perdido la vida en la ruta. Y bueno, desmentir todo eso, gente que no tiene nada que hacer, gente muy pobre de corazón. Así que gracias a todo el público, gracias a todos los amigos, a toda la familia, que no se preocupen. Estoy muy bien, muy feliz aquí en mi casa con mi familia. Les mando un cariño grande, gracias por preocuparse a todos los que me han llamado y mandando mensajes. Hay Huguito Flores para rato. Un cariño grande para todos.